Ahora Kenny es un esqueleto. You look like you have Genial. Otra vez. ¿Cómo se llama? We shall sail together. I need your help with something secret. Es más pirata. Oigan, esta piba dice Top Secret Mission. Ah, sí, eso. ¿Cómo se llamará en español? Michelle Sutton. ¿Qué se supone que pasa? Aquí yo creo que se abrirían unas escaleras. ¿No? ¿O algo así? Miren la forma que tiene. Es muy chance, ¿verdad? Sí. Bueno, además esta yo nunca la había escuchado. Ok, bueno, un poco. What is happening? Acabar la canción. Bueno, no dejen de tocar, no dejen. No se ha lupeado, ¿verdad? No, no puedo. No. Ándale, el solo. Damn. No dejen de tocar, dice, y este voy a dejar de tocar. Yo nunca dejé de tocar. It's right here. Eso, ya nos paramos ahí. Aquí está. What the fuck? Bro, what the fuck? Lo bro, what the actual fuck? Yo me paré ahí. Pogay Kenji. Ya se yo. God damn bro. Whoa. Plants vs Zombies Modern Warfare. Wait, what the fuck is un plan? Otra dimensión, what the fuck? What's going on? We did it, finally. Oh my god. Holy shit. Athena's Fortune. Brother. Por estas pibes escuchar la música. Ahora con el señor de los piratas. La mercancía del señor de los piratas. Legendary. Ya podemos. Legendary loot. Wow, este loot está mucho más chido. No ma. Off to adventure. Make me proud. Ya compré ya la emisaria. El loot de sus pies está muy... No me carga la tienda. ¿Qué hago? Está chido el traje. Show them what you're made of. Legendary treasures. I hope you'll see something you like. About you, sick. Whoa. Yo, y hay una versión oscura.
Una versión punk. Bota de los aventureros oscuros. Sable de los aventureros oscuros. Yo quiero ir. ¡A la madre, es un sniper! ¿Cómo consigues este? Vencer a los condenados. Ya, tienen las armas de los Pirate Legends. ¿Cómo vences a los condenados? Wait, what? No, puedes conseguir piel brillante. No me carga la tienda. El traje cuesta 2 millones. Acabo de ver el precio de las cosas. A la madre, esta barba está bien intensa. Una barba de metal. No. ¿Por qué? No puedo ver la tienda. ¿Por qué no puedes ver la tienda? No carga. Pues cárgala. Te puedes comprar Legendary Curse, Legendary Blessing of Athena's Fortune. ¿Cómo? Allegiance level 1000. ¿Qué? ¿1000? Is this a joke? Bro. Bro, what? Alam, Vial of Ancient Costume. Eso está muy cool. Level 30 en Athena. Ya está, piba. ¿Por qué todos los Legendary Pirates están? Ok, ya me compré la habilidad de ser... El costume, vengo, ¿sí? El costume está chido. Hombre, el ¿me pueden invitar? Fuck you. ¿Por qué? Fuck you. Invítenme, cabrones. Invítenlo. Ya te llegó. How old are you? No. ¿Cómo que no? Puedes comprar cosas del barco. It's so expensive, but it's so cool, bro. Athena Cannon Flare. Para que disparse un cañonazo. Wow, el Grog legendario está potente. ¿El qué? El Grog legendario. ¿Cómo lo viste? O sea, pero hace algo. No. Ah, yo pensé. The finest goods for the finest pirates. Al barco. Al ese timón de cuatro. Nos quitaron todo el inventario. Ah, no. 8 millones. Tienen piña aquí de gratis. A la madre, nuestro barco está... Ah, no, este no es nuestro barco. Wait until you see what I'm making next. ¿Cómo salimos de aquí? Ahí veo secretos, pero no sé cómo llegan. Estoy seguro que hay como un parkour ahí. ¿Qué? Oh, what? Ve por aquí. ¿Y esa puerta cómo se abre? Es atrás de la puerta. Es que si te vas por acá ves que puedes ver que hay un camino por allá, pero no. Hello my guys, I'm back.
A ver si ya carga. What is my man Kenji doing? We are pirate legends. Mira, por aquí los puedes ver más de cerca. Por aquí hay un camino. Este wey, ah, las cosas. Aquí hay un madre mía, madre mía. Yo quiero saber qué hay allá. O sea, un pinche acordeón te cuesta 961,000. Y estamos en los precios para el ley. Las botas cuestan 500,000. Dark Adventurer's Jacket cuesta 2 millones. 8 millones? Y el de Dark. ¿Qué ande? No me acuerdo si el timón o la cosa que va al. Es un pinche makeup que cuesta 200,000. Sorry, I'm a bit nervous. Ah, te puedes comprar pelos que son de dos colores al mismo tiempo. ¿Y cómo funciona eso? O sea, mira, ven con este güey. Ajá, pero ¿cómo se ve? No sé, te lo podrás probar. No. O sea, supongo que tienes como un color principal y luego como highlights. Cómprate. Me compro, ¿no? Vas. A ver. ¿Cuál? Beast Black. I know where we you. Vale, Legendary Lantern. No, hombre, ya regresó. Ah, mira, esto no está tan caro. Ghost Set cuesta 13,000. Dice, can I see some ID? Legendary Blessing of Athena's Fortune. Unlock by reaching Alliance level 1000 with Guardians of Fort Faction. La del bar te dice, can I see some ID? Está caro esto. Este es el barco. Ay, ¿puedes salir con tu barco desde aquí? ¿O de quién es este barco? No, no. Yo también pensé. Puede ser un maya. Un maya. No manches, 8 millones. Unas velas. Nos compramos la bandera que cuesta 590,000. No necesidad. El barco de los Ancient.
¿Cómo te subes hasta el otro lado? No se puede. No sé, yo ya lo intenté, no se puede. O sea, tiene que haber forma, pero... ¿Te metiste al barco? No. Pero ve, o sea, ahí hay piratas. A ver, pregúntale al oráculo. Dile oráculo. Yo, Legendary Fibos. La próxima vez tenemos que hacer la Secret Mission. Lean este libro. Yes. Ah, ya lo leí. No sé dónde está, pero ya lo leí. Ah, ya lo vi. ¿Qué dice de Ramsey? ¿Quién es Ramsey? Bueno, Ramsey. Bueno, Ramsey. ¿Más? Aquí sin spoiler. Oh, espera. Tío, ¿qué es esto? Amigos. A Bonanza Tip by the Legendary Teacher Jim. A Legendary Search for Cursed Treasure. A Legendary Hunt for Black Auro. ¿Auron? ¿Auron? ¿Cómo llegas ahí? De búscalo. Ah, no, pregúntale. Maybe if you shut the fuck up. Luego creo que sale. Yo creo que sí, pero es como secreto. Que ya está un invisible wall aquí, que ni siquiera te llevo. Sí, pero si te vas por el camino correcto. Aquí hay un... O sea, no puedes caminar así. ¿Dónde están? Mira... ¿Y Nico? Ah. ¿Querías ver el doble tinte? Aquí está. Como Rashid. Oh, puede ser Kratos. Oh, didn't see you there. No, es que no va a cargar. Pinches tiendas no cargan. Bro, es que ¿qué haces? We don't have to wait for class. ¿Cómo abro? Le pico que abra y se queda cargando, ¿no? Sí.
cuarto. Ah, sí, ya compraron misiones de Atenas. De las de Atenas. Pero, ¿no? Pero, eso es una buena idea para no tener que regresar. Sí. ¿Por qué harías misiones de...? You've done well to make it here. Si ya... Si ya llegas. Shop doesn't load your thieves. ¿Qué haces? Digo. Estoy buscando. Yo no me quiero salir del juego otra vez porque no puedo. A la madre, cuestan 50 doubloons y 75 doubloons. Yo me compré una de 75 doubloons. Yo también. Show them what you're made of. Now get out there and set sail. Bueno, para la próxima entonces. ¿Qué traes puesto tú? El atuendo de Atenea. ¿Cómo así como atuendo de Gold Border, pero vas con el de Atenea y te... ¿Quién es el de Atenea? El gordo pendejo. Ah, el gordo babón. ¿Cuál te gusta? Ay, si tan solo pudiera ver la pinche tienda. Yo tengo una misión de los Gold Hoarders. Pero no sé si la tengo desde hace un... A dangerous vault locked by the secretive Stern Heart Hole. ¿Estás, Esther? Voy. Es que no sé qué le pasa a... al SubTips que... cuando lo inicio se queda... O sea, ves que cuando está cargando te dice como... loading, no sé qué, y luego checking this, y luego... looking for... lo que sea. Pero usualmente cambia rápido entre esos textos. Pero siempre se queda atorado en uno por mucho tiempo que, y dice checking for fake coin. Like, what? Uy, te cacharon con el fake coin. I hope you'll say something you like.
think I need to sit down. Okay, I'm back. ¿Cuánto te costó el outfit de Atenea? 60. Creo. 60 mil. Creo que sí. No está tan caro. Gordo mamón. Y listo. Y ahora iba a comprar. ¿El mío? Picas. Ay, sorry, porque yo soy nervous. Picas. Sorry, I'm a bit nervous. Dice el mister. Sorry. Sorry. I'm a bit nervous. Sorry. Me gusta el ghost set. Me lo voy a comprar. Ah, solo puedo comprar dos cosas. Esta es la espada del Ghost. No, digo, de llama etérea. Y hay que vencer a los condenados. Yeah. Antes una misión de Athena's Fortune. Y no sé cómo la tenía. Tenía una de A Legendary Search of Destiny. No sé cómo la... ¿Siervos de la llama? Estamos en Atenea, pero ¿qué siervos de la llama? Pon tu pinche juego en inglés. Ya. Yeah. Siervos de la llama. Put it in English, bro. Que sea casi. Servants of the Flame es este. Los otros, los Reapers. ¿Y cómo se consigue? Tienes de... que ser. No me acuerdo. Un elogio del Atenea es: derrota al Shadow Ma 50 veces. Es el Megalodón Negro 50 veces. Conviértete en emisario, bueno, eso es fácil. Ya lo vencimos dos veces, creo. ¿Qué cosa hemos vencido dos veces? Quedan 48. Al megalodón negro. No. Una vez, creo que sí. Derrota pero al quién megalodón sabe... blanco 5 veces. Ese creo que no le ha salido a gente ni una vez, o sea, llevan jugando años. Derrota 10 barcos de esqueletos como leyenda pirata. Cero. Consagrado 3 emisarios de Atenea. Okay. No mames, ya no va a cargar. ¿Cuál es el...? ¿Hay algún error? ¿Qué está pasando? O sea, cambié de pestaña y ya no carga. Ahí creo. Thank you.
my god, a shadow? Shadow the Hedgehog is a bitch ass motherfucker. No, hombre, ¿qué es este color de pelo? Debe checar este. Look at me, bro. Yo, espérate, espérate, espérate. Voy a checar este. Déjame, me quito el sombrero. ¿Quién ya? Hola. Wow. ¿Siempre tuviste un afro? ¿Qué color me pongo? Verde. I hope you'll see something you like. Blanco y rosa, azul y verde, vamos a comprarlo. Yo ya compré esto. Y vamos a comprar azul y rosa. I think I need to sit down. Oh, didn't see you there. Sí, no la compré todo. Está medio caro al final, creo que me gasté como 300,000. Sí, pues sí, son un charro. Mami, ya tengo todos. ¿Comprando todos? Todo el 12 horas de Sea of Thieves. Damn, bro. Now that wasn't so bad, was it, Luke? ¿Qué es esto? Vela. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bananín, no, ¿verdad? Bananín, está chistoso el bananín. Bananín. Y ya está en otro mundo. ¿En otro mundo? Sí. Sure, bro. ¿Qué ye? ¡Ah! Bro, goddamn. Bro. No!
thinking you're gonna die. No. Kenji, be careful. Holy shit. Oh, I'm legendary. Are you gonna be there? Yeah. Bro. I know I. So not cool, bro. Can you? It's the drunk crushers, bro. That's the problem. Crusher. Okay, I'm gonna fucking. Que sea de día, por favor, que sea de día. Está lloviendo. ¿Qué? Ah, creo que no va a cambiar el kit. Títulos. Top. Holy shit. Awesome. I love this game. Wait, ¿crees? Las 5. Ah, no. Todavía faltan 2 horas. Puedo dormir 2 horas y luego juego Splatoon. No es cierto, no voy a levantar. Bro, why you wanna play Splatoon, bro? That's lame. Oye, digo, cámbiale el barco. Sabes que puedes ponerle estilos predefinidos, ¿verdad? O sea, no. Guardarle cosas. Si te vas con la señorita y le pones una. Le pintas. Ay, la señorita. Aquí, bro. Here. Ajá. I mean. Y luego. Y le picas X. Ah, no, aquí no. Perdón, no en la señorita. Con Ship Customization. Y puedes guardar. Guardar. O sea, le pones uno. Y con X lo guardas para que ya se le quede. Y cambie, ponérselo cada vez que abres. No lo puedo. No puedo ver el cofre, lo estás usando tú. Ah, sorry. A ver, Ship Customization. Y luego. Pero tenemos que ponerle. Tenemos que ponerle todo, ¿no? Como para. Que esté como queramos. Y luego ya lo guardo. Sí, pero. Ay, me morí, ¿Cómo? Bro, what did you say? O sea, hay que guardarlo como queramos y luego lo guardamos. No, no, guardas cada objeto individualmente poniéndole X. Ah. Pero es que tú tienes las velas. No, pero no se puede con cosas que yo tengo, a menos que fuera mi barco. Es que tú le pones las velas de. Las velas. Por eso, pero. Pero tú ponle puras cosas. Ay, que tengas ya. God fucking damn it. Bro. Chill. O sea, mejor ponle cosas que tú tengas y ya.
Es que creo que no usamos nada que yo tenga, todo se lo ponen ustedes. Por eso, pero pues tú ponle lo que quieras. Porque es que tendría, o sea, solo le puedes guardar objetos que tengas tú. Nosotros no le ponemos. No sé qué sea X, porque no veo ningún objeto que sea guardar. Pues no sé. Ahí ya, o sea, nada más dice equip o pack. Back, eso. No, back, o sea, para atrás. Ah. No sé, a mí me salía uno. Y yo se lo puse. Por eso tengo mis dos barcos, yo los tengo con... ¿No te dejé? No. ¿Te acuerdas que antes un truco era, si estás golpeando a alguien y se te aleja, golpear el piso para que no se rompa el combo? ¿Para que no se rompa el qué? Ajá, para que no se rompa el combo. Porque es que ves que son combos de tres, que son tres golpes rápidos y luego que vuelves a empezar desde cero. Si se te aleja, sacas la pistola y le pones un balazo en los dientes. No, pero... O sea, bro, de hecho, que antes así era, era el meta. Antes. Ustedes no habían nacido. Cállate, tú eres el malísimo en combate. Jajaja. Se subió un pibe a mi barco. Se subió un pibe a mi barco y ¿sabes qué? Le hice así, un, dos. O sea, le hice un, dos, luego me bloqueó. Y entonces le pegué y me bloqueó. Y entonces salí para atrás así. Y luego le empezó a hacer así, así. Oh, te voy a dar una dash. Y justo antes de que hiciera su dash, le hice, toma. Y se murió. Derek, ¿sí o no que antes de que ellos nacieran, un truco que se usaba era de que para que no se te reinicie el combo con la espada, le pegabas al piso, o sea, le podías dar al piso y te contaba como golpes de... ¿Te acuerdas? ¿De contigo jugábamos? Sí, pero ahora el piso ya no te cuenta como golpe de combo. Ah. ¿No te acuerdas? No, no creo que hicimos el Shadow, el Shroud Breaker. Ah, el Shroud Breaker. Y jugamos el modo competitivo cuando te metían en un lobby. Sí, pero hicimos el Shroud Breaker y también lo de Brigsby. Sí. Luego hicimos no el Shroud Breaker con Diego y luego el Shroud Breaker con Kenji. Con Diego y Kenji. Sí. Tres veces el Shroud Breaker. ¿Qué le pusiste al barco, Diego? Le puse la bandera de música. Ay. Espera, mira, mira, voltea al lado, a ver. Voy arriba. ¿Está arriba? Sí. Yo la bandera de la música. Y son, le puse... Son tres corcheas y dos semicorcheas. Las velas, pónselas tú, los cañones, pónselos tú, el capistrán, pónselo tú. Pero no se puede, nosotros no le podemos guardar. Yo tampoco, al parecer. Ah, sí, cierto. Bro, ¿sí sacaste el propio? Sí. Ahí dice Explosive Knots, creo. Sí. Ah, a lo mejor no es porque me salí del juego. Ah, yo creo que es por eso. Ah, sí, de hecho dice The Leaky Bacon. The Leaky Bacon. ¿Por qué dice eso? The Leaky Bacon. No, ¿cuál bacon? The Leaky Bacon. Ah, bueno, The eso. Pero si es nuestro barco esto, es un barco. No, creo que ya no es. Porque me salí. No, o sea, pero tú le pusiste estos customizations. O hay gente en la isla. Ah, ¿no? Sí, yo se lo puse, pero por eso no me dejó guardarlo. Ah, okay. De Leaky Bacon.
¿De ahí quieres un balazo en los dientes? No. I'd rather not think. Estos cañones están muy malos porque ve, usa uno y la parte de enfrente del cañón hace que apuntar se vea como bien raro. ¿Por qué? Porque está como... Como que tiene una figura, o sea, no es circular. Pues sí, pero está bueno porque te da como una mira para saber más plano, para saber mejor a dónde apuntas. Sure, bro. Hey bro, you wanna see a magic trick? You wanna see magic, bro? Whatever you say, dude. Whatever you say, dude. ¿Quién propuso a Dark Deception? ¿Dónde está? ¿Quién me aventó? Ya se salió, pussy ass bitch.